Hello, hello, hello. Good evening, can you hear me? Hello, teacher. Hello, good evening, welcome. Nice to see you one more time, my goodness. It's time for the class. Thank you for being on time and thank you for your cameras on, right? Nice that you have your full name in the app. That it's nice and well, so let's start. So we are like in the middle, right? In the middle of the week. This is the second day, right, for this week. And so time flies, right? So I guess this is the second day. So ya sobrevivimos al lunes, ya al martes, ya es como ni modo. Okay, so let's see, we are 16, 17. Creo que ya se están conectando la mayoría. Vamos a dar unos microsegunditos que se unan para pasar el attendance. Okay, so let's see, Sarah, Elizabeth. How are you, Sara Elizabeth Sarabia? Good teacher. Okay, you are good. Okay, very nice. Jorge Alberto Rivera, what about you? How are you today? I am fine, teacher. I am excited because of the class. Okay, very nice. You are exciting because of the class. Nice. Jocelyn, Yvette, what about you? How are you? I am happy, teacher. Okay, you are happy. Nice. Very nice background. Jorge Alberto, look at the background for Jorge. It's like if it is in a luxury house, though. I don't know, like a hotel. Very nice. Okay, so nice background. Let's see, Luis Eduardo. What day is today, Luis Eduardo? Today, today is Tuesday. Okay, very nice, Luis. Today is Tuesday, right? Today Tuesday. Is a Tuesday. Okay. Tuesday, very good, okay. So, Elsie Patricia, what's that today date, Elsie Patricia? 12 July 2022. Okay, very good, okay. So, today is Tuesday 12 July 2022, okay. Very nice, okay. Thank you, Elsie. Ahí vamos, practicando los días, las fechas, okay? Very nice. So, it's time to start. And you know that we have to pass the attendance, right? So just let me open the file right here. Okay, let me open the file right here. Okay, please, let me know if you're here. Me va contestando la asistencia, ya ustedes saben cómo, el que vaya mencionando, please. Ariel Abigail. Ariel, okay, thank you. Thank you. Carlos Edgardo. Carlos Edgardo. No está. Cecilia Noemí. Cecilia Noemí, my goodness, no está. Claudia Esmeralda. Present, teacher. Nice.
Dalia Margarita. Dalia Margarita no está. Edwin Edgardo. It's me. Nice. Elsie Patricia. Elsie Patricia no está. Present teacher. Ah, okay. So, sorry. Eric Omar. Excuse me, teacher. No problem. El compañero. Eric Omar. Teacher. Present teacher. Thank you. Let's see, Gisela Emperatriz. Present. Thank you, Gisela. Teacher. Let's see. Hello. Teacher. El compañero Carlos Edgardo escribió en el grupo que le que no le sirve el audio. Tiene que escribir aquí en el chat de Zoom, ¿ok? Allí en el WhatsApp no lo veo hasta las 10, 11 de la noche. Tiene que ser aquí en el chat de Zoom, ¿ok? Sí, allí en el chat de Zoom escribió. Ah, ok, ya lo voy a revisar. Pero quiero ver. Carlos Edgardo, present. ¿Dónde está Carlos Edgardo? Quiero ver, no lo veo. Carlos, Carlos. Levante la manita, Carlos. Sí, porque no lo veo. Carlos Edgardo Cruz, ahí está. Bien, no se preocupe, Carlos. Ya le vamos a validar ahí su asistencia. Then we have right here Iván Alexander. Iván Alexander no está. Jennifer Tatiana. Jennifer Tatiana. Jessica Saraí. Jessica Saraí. Dios mío, no está tampoco. ¿Alguien tiene micrófono abierto por ahí? Jorge Alberto. Present teacher. Thank you. Let's see, José Alexander. José Alexander. No está. Carla Lisette. Present. Thank you. Carla Stephanie. Present. Nice. Stephanie Judith. Let's see. No, Catherine, Catherine. Catherine Judith. Present. Okay, nice. Then we have Leticia Aide. Present. Nice. Da Beatriz. Present. Nice. Luis Eduardo. I'm here. Thank you, Luis. Marixa Elizabeth. Present. Thank you, Marixa. Let's see, then we have Marlon Jose. Marlon Jose, ¿no está? Bien, Nelson Rodimiro. Nelson. I'm here, teacher. Thank you. Rosa Karina. Present, teacher. Thank you, Karina. Santos Carlos. Present, teacher. Thank you, Santos Carlos. Let's see, Sara Elizabeth. Present, teacher. Thank you, Sarah. Sofía Michelle. Present. Thank you. Toyita Eunice. No está. Jocelyn Yvette. Present, teacher. Thank you, Jocelyn. Zulma Mercedes. Zulma. Present, teacher. Okay, Zulma, very nice. So don't worry if you didn't answer. So you know that we are going to validate the attendance one more time at the end, right? Hay que esperar que pasemos la asistencia al final. Bien, so let's start because time is extremely short. Okay, tenemos que avanzar, tenemos que continuar.
So let me share the screen really quick and let's start where we stop, okay? So deje ver por acá, vamos en esta parte. Terminamos aquí, vamos acá en la view, right? So let's see. Leticia Aide, does your house have a view? Yes, it does. Yes, it does, right? Yes, it does. Y su casa sí tiene, right? So that's a conversation, right, that we did yesterday. Por aquí más o menos nos quedamos, right? So creo que acá fue donde ya no logramos revisar, correcto, porque ya no nos dio el tiempo, pero vamos a tratar de darle respuesta. It says exercise 8, complete the conversation, then practice with a partner, okay? So let's start. The first one, go ahead, Jocelyn Yvette. El ejemplo, Linda, le quedó facilito. Is, el de Linda ya está resuelto, teacher. Yeah, that's the example, mm-hmm. Just read it. El siguiente. Linda. No, right here, Linda. Do you live in an apartment? Ah, okay, very nice. Do you live, right? Do you live in an apartment? Okay, that is a question, right? Do you live in an apartment? Very nice. Okay, so Nelson Pineda, continue with Chris right here. No, I do. I live in a house. Hmm. But do, it's positive. So in this case, the answer is negative, Nelson. ¿Cómo quedaría en negativo? Ah, don't. Okay. No, sorry. I don't. Okay. No, I don't. I live in a house. Very good. Okay. Marixa Elizabeth, continue with the third one. Linda. That's how it's a job. Read it one more time. Ahí tiene el it. Ya. ¿Cómo quedaría? Léalo. That's how. Acuérdese que en la estructura vamos con auxiliar, sujeto, verbo. That's how a job. ¿Y el sujeto va antes que el verbo? ¿Cuál es el sujeto, Marixa, en esa pregunta? Ve ahí lo estoy señalando. ¿Cuál es el sujeto? It. It, ok. Entonces usted me va a decir primero el auxiliar, luego el sujeto, luego el verbo y luego el complemento. ¿Cómo quedaría? Entonces sería it does. Oh, primero va el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar? Does. Ah, ok. Luego va el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? El sujeto es... Me lo acaba de decir. It. It. ¿Cuál es el verbo? Hallar. Have. El verbo tiene. Ok. So, okay. Entonces aquí quedaría does it... Have a job. Okay. Acuérdense de seguir la estructura. Ahí en la imagen que les compartí, ahí está la estructura que yo voy a seguir. Eso va a ser para todas las preguntas, right? Does it have a job? Es okay. Es el dust, que sería el auxiliar, el sujeto, el verbo y el complemento, right? Does it have a jar? Continue, Santos, Carlos, Chris. Yes, it does. ¿Me escuchas, teacher? Sí, repítalo nuevamente, Carlos. Yes, it does. Ah, okay. Yes, it does, right?
Yes y do no se puede porque el sujeto es it. Ya dijimos que para un he, un she, un it, el auxiliar siempre va a ser does, right? Yes, it does. Continue. Vamos a ver, la vamos a pedir a Carla Stephanie. Continue with Linda right here. Okay. That sounds nice. Do you live alone? Perfect. That sounds nice. Do you live alone? Very good. Okay. So let's see. Continue. Claudia Esmeralda, Chris. Claudia? Sorry, teacher. No, I don't. I live with my family. Okay, very nice. No, I don't. I live with my family. Gisela, Emperatriz, continue with Linda. Do you have any brothers or sisters? Okay, very good. Okay. Do you have? Perfect. Do you have any brother or sister? Nice. Continue, Edwin Edgardo, with Chris. Yes, I do. I have 4 sisters. Okay, very good. Yes, I do. I have 4 sisters. Nice. Continue, Luis Eduardo, with Linda. That's a big family. Do you have a big house? Nice. That's a big family. Do you have a big house? Nice. Okay. Very nice. Linda, Beatriz, continue with Chris. Linda? Yes, we have it. It happened wrong. Okay, yes, we do. Okay, el auxiliar ahí sería do. Yes, we do. It has. Okay, tercera persona. Dijimos que el verbo cambia en tercera persona en el he, she, it, right? Entonces aquí yo no puedo decir it have. Tengo que decir it has, right? Tercera persona del presente simple. Yes, we do. It has 10 rooms. Okay, nice. Continue, Rosa Karina, with the next one. That would be Linda. 10 rooms. Do it have many bedrooms? ¿Cuál es el sujeto, Karina? ¿Cuál es el sujeto en esa pregunta? I don't know, teacher. Vamos a ver. Ayúdele, por favor, Carla Stephanie. Ayúdele a Karina, por favor. ¿Cuál es el sujeto? It. Por ende, it. Carla Stephanie, ¿cuál es el auxiliar que le corresponde a un it? Do. Sorry, dice. It has. ¿Cuál es el auxiliar? ¿Cuál es el auxiliar del it? Does. Ok. Does. Eso usted tiene que identificar. El sujeto en su oración positiva, negativa o pregunta, ¿ok? So, aquí le dice, 10 rooms, esa es una oración, y luego viene una pregunta. Does it have many bedrooms? ¿Ok? Rosa Karina, el auxiliar, Rosa Karina, no sé si me está poniendo atención ahí. El auxiliar, Rosa Karina, de un it, dijimos, siempre va a ser el does. Okay, yo no puedo decir do it, eso no existe. Do she, eso no existe. Dijimos que para un he, un she o un it, siempre vamos a decir does, si es positivo, or does not, or doesn't,
si es negativo. Eso usted lo tiene que ir captando y teniéndolo ahí en la mente, que no se le olvide, porque cuando usted haga sus oraciones, no me puede poner el otro auxiliar, que es del otro sujeto, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Catherine Judith, continue with Chris. Yes, it does. It has four. Perfect. Yes, it does, right? It has four. Ok, tercera persona. Muy bien. La última, vamos a ver, la última va a ser para Dalia, Margarita. Go ahead. Yeah. Sería Linda, teacher. The last one, la última. Sería. ¿Cuál es el sujeto, Margarita? ¿Cuál es el sujeto en esa pregunta? Sería yo. Sería you. Ok. You. ¿Cuál es el auxiliar que le corresponde a ese sujeto, Linda? I'm sorry, Margarita. Do you have your own bedroom? Perfect. Do you have your own bedroom? Very nice. Ahí estamos, ok. Ustedes traten de ver eso siempre, ok. Ya ustedes tienen que tener la fórmula, ¿verdad? Dijimos que para una oración, el presente simple positiva, yo necesito el sujeto, el verbo y el complemento. Dijimos que la estructura de una oración negativa es sujeto, verbo, perdón, sujeto, auxiliar, negativo, verbo. I don't like coffee. No me gusta el café. I don't like coffee. Para una pregunta dijimos que es auxiliar, sujeto, verbo y complemento. Do I like coffee? Ok. Eso vamos a hacer este día. Ok. Yo quisiera avanzar y ir así como que a la velocidad del rayo, pero la verdad que no me interesa. Sí, tengo que terminar este manual porque es mi obligación, pero yo sé que lo podemos lograr, pero más que ir aquí avanzando y avanzando, me interesa que a usted le quede claro, ¿verdad? Que usted quede claro con el presente simple. El día de mañana usted va allá a un módulo 3, le van a decir, ¿se acuerdan del presente simple? Yo no quiero que usted vaya a decir, ¿y eso qué es? Usted tiene que saber, ah, sí. Ya en el módulo 2 me dijeron que el presente simple es un tiempo gramatical que yo lo voy a ocupar cuando yo esté hablando de cosas que hago todos los días, como una rutina, cuando yo me levanto, me baño, me visto, como trabajo, estudio, todo eso es presente simple. También me dijeron que el presente simple pueda que no sea algo que yo hago todos los días, sino que hago cada mes. Cada mes yo voy a Usulután, un ejemplo. Entonces yo voy a usar ahí el presente simple. Usted tiene que tener claro a estas alturas que hay dos auxiliares en el presente simple, el do y el does. Usted tiene que tener claro que el do es para todos los sujetos que no son tercera persona y el does es para un he, un she, un it. Eso es el auxiliar, ¿ok? ¿Qué más tiene que tener claro usted a estas alturas del módulo? Tiene que tener claro el negativo, ¿ok? Yo digo I do positive, pero yo digo I don't negative. Yo digo he does positive, pero yo digo he doesn't negative, ¿ok? Que se puede poner de manera contractada y de forma larga. Eso ya lo mencionamos y lo estoy volviendo a repetir para que usted se haga la idea de lo que usted debe de manejar a estas alturas, ¿ok? ¿Qué más hemos dicho? Dijimos que los verbos cambian para las terceras personas, que ya está claro que la tercera persona es un he, un she, un it, que podría ser Juanito, Chepito, Marillita, Josecito, lo que sea, ¿verdad? Un él, un ella, o un objeto, un animal, una cosa, ¿ok? Entonces, ya dijimos que los verbos cambian cuando se refiere a esas personas. Y dijimos de que como regla general, yo le agrego una S a los verbos. Como ejemplo, yo digo, I have a duck. Okay, yo tengo, pero yo quiero decir que ella tiene un duck. Yo voy a decir she has. Okay,
Yo digo I have, yo tengo, pero she has. Yo no puedo decir she have, jamás. Eso es un error gramatical, ¿ok? Usted tiene que aprender a hablar correctamente gramaticalmente, no va a hablar al revés, ¿ok? Bien, aparte de eso dijimos, right, que no es que a todos los verbos le voy a meter ese a lo loco. Ahí le mandé unas imágenes donde hay unas reglas y una de ellas dice que si el verbo termina en una Y, yo cambio la Y por una I normal y agrego ES. ¿Sí se acuerdan que mencionamos eso? De ahí hay otra regla, los que terminan en X, CH, SH, que ahí dijimos de que le vamos a agregar ES. ¿Ok? Y hay unos verbos, mencionamos que hay verbos regulares y verbos irregulares. De momento, nosotros solo hemos visto los verbos regulares, ¿ok? Que es la regla que acabo de mencionar. Más adelante vamos a ver los irregulares. Y nadie me acordó, recuerdo que les dije que les iba a compartir una lista de verbos. Acuérdenme ahí, mándenme, que tanta cosa a mí se me escapa. Pero esa lista de verbos, usted tiene que a estas alturas, nivel 2, empezar a memorizar verbos, porque déjeme decirle, lastimosamente no hay una fórmula mágica, no hay una píldora que le haga a usted conocer los verbos más que estudiándolos. O sea, usted puede agarrar vocabulario, sí, pero los verbos, si usted no se aprende los verbos, es como que usted no va a poder hablar, porque el verbo es la acción de toda oración. Usted quiere decir comer, bailar, saltar, cantar, lo que sea, todos esos son verbos y usted tiene que usar ese verbo en la forma presente simple, aprenderse cómo es ese verbo para una tercera persona, porque fíjese, ahorita no hemos visto los regulares. Por ejemplo, usted me dice, yo como pupusas todos los días. Usted me va a decir, I eat pupusas every day. Y está bien. Pero usted me quiere decir que Juanito come pupusas todos los días, ¿verdad? Ahí sería Juanito eats, right? Pupusas every day. Entonces, eso es lo que yo debo de tener claro. No sé si hay alguna duda de un pequeño resumen de todo lo que hemos visto hasta este momento. Vamos a hacer un ejercicio. Me voy a detener porque me interesa. Como le digo, sí tenemos que avanzar aquí en el manual porque es que hay que terminarlo como de lugar, pero más me interesa que usted esté claro con lo que estamos haciendo. Le voy a escribir en el chat una pequeña oración, ¿ok? Deje ver, vamos a ver aquí, vamos a poner. Okay, so it says, I do my homework every day. Aquí se lo estoy colocando en el chat. Vamos a hacer un pequeño ejercicio y lo vamos a hacer en equipo, okay? Pero vamos a hacer aquí la prueba antes. Fíjese bien. Yo digo, I do my homework every day. So, ahí está. Mire, sujeto, verbo, complemento. El verbo no cambia porque do I es... no es tercera persona, ¿ok? Vamos a ver, le vamos a preguntar a... Vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Jennifer, Jennifer no le hemos preguntado este día. Jennifer, si yo le digo, I do my homework every day, esta es una oración positiva. Yo hago mi tarea todos los días. Jennifer, dígame esa misma oración, pero en negativo. Yo le acabo de decir que yo hago mi tarea todos los días. Usted me tiene que decir que yo no hago la tarea todos los días, negativa. ¿Cómo le quedaría esa misma oración, Jennifer? Estoy con un poco de dudas. No sé si se le agregaría I don't. Muy bien, es que, excelente. Ese no. Es el negativo. Continúe, Jennifer, por ahí va. Ajá. Dígame la oración. Era. Me lo puede repetir. O sea. Ahí está en el chat. I do my homework sí. Every day. Ahorita lo Entonces sería I do my homework every day.
Pero esa es positiva. Yo hago mi tarea. I do my homework every day. Usted me lo tiene que decir en negativo, lo mismo. No sé, la verdad. Vaya, no se preocupe. Por eso estamos haciendo este ejercicio, porque es lo que me interesa saber que está claro. Carlos Edgardo, ayúdeme, por favor. Edgardo, por aquí lo acabo de ver. La misma oración en negativo. Hola. ¿Qué se me hizo? Carlos Edgardo, por ahí está, Carlos Edgardo Cruz. Ah, creo que usted tiene problema de audio, no sé. Ahorita está, no sé, ni me aparece aquí si está con audio. Bien, Claudia Esmeralda quiere participar. Gracias, Claudia. Dígame la oración en negativo. Sería, I don't do my homework every day. Perfect. Ahí está. Y se las dejo en el chat. Mire, yo no lo he puesto contractado, pero usted ya sabe cómo poner la contraction, right? I do not do my homework every day. La misma oración en negativo. Mire, primero dije, yo hago mi tarea todos los días. Y ahora estoy diciendo que yo no hago mi tarea todos los días. Vamos a ver. José Alexander, ahora José Alexander, la misma, pero ahora usted me va a hacer la pregunta con el mismo, las mismas palabras que tenemos ahí, pero hoy quiero la pregunta, José. Do you do your homework every day? Pero ahí me le cambió al you y el sujeto es I. Inténtelo nuevamente, ahí va bien, muy bien, José Alexander. Solo el sujeto, cámbieme, porque me dijo you y el sujeto es I. Ajá, José Alexander, usted lo dijo correctamente, solo cambie el sujeto. Ajá, José Alexander, ¿qué le pasó? Do I do my homework every day? Perfect, ahí está. Do I do my homework every day? Ahí está, mire. La misma oración, la tenemos en positivo, la tenemos en negativo y ahora hemos hecho la pregunta. Mire, no he cambiado verbo, no he cambiado sujeto, no he cambiado complemento, ¿ok? Ahí dice, yo hago mi tarea todos los días. Yo no hago mi tarea todos los días y me pregunto, ¿hago yo mi tarea todos los días? Y ayer vimos la respuesta, ¿se acuerdan? Short answers, ¿ok? Dígame la respuesta, vamos a ver, Emperatriz, la respuesta positiva corta, ¿cómo sería? Yes, I do. Perfect, yes, I do, muy bien. Linda Beatriz, ¿cómo sería en negativo? No, I don't. Perfect, ok. No, I don't. Ya ve que sí saben, ok. Solo es que tenemos que clarificar. Mire, yes, I do. No, I don't. Mire, este ejercicio vamos a hacer en este momento, ok. Yo le voy a escribir. Bueno, sí, le voy a ayudar yo a escribirlas, ok. ¿Y qué va a hacer usted? Le voy a escribir unas 3, 4 nomás porque no tenemos mucho tiempo. Pero usted en el equipo, por ejemplo, yo le doy una oración en positivo, en su equipo me la van a hacer negativa, pregunta y las dos respuestas cortas, de sí y no. Si yo le doy una negativa, en su equipo la van a hacer positiva, pregunta y las respuestas. Si yo le doy una pregunta, usted la va a hacer positiva, negativa y las respuestas. No sé si me queda, me doy a entender qué es lo que vamos a hacer. Yes, teacher. Yes, teacher. Perfect. Vaya, tomen nota de la primera. La primera oración sería Carla placed soccer every day. La vamos a hacer así rapidito, facilitas, para tampoco poner una oración complicada. O sea, ahorita vamos a lo más básico. Carla placed soccer every day. Quiere decir que yo le doy una positiva. Usted de esa
Quiero la negativa, la pregunta y las respuestas, ¿ok? Vaya, ahora le voy a dar la segunda. La segunda sería, do you like coffee? Ok, facilita, mire. A ver, do you like coffee? Déjeme ver aquí. Do you like coffee? Es una pregunta. Quiere decir que usted de esa pregunta me va a hacer la positiva, la negativa y las respuestas. Vamos a ver, una más. I don't like the movies. Ok, ahí está otra, número tres. I don't like the movies. Ok, yo le estoy dando una negativa. Usted esa misma me la va a hacer positiva, pregunta y respuestas. Y vamos a poner una más, una más. Ok, anote la siguiente, sería pregunta, does he eat soup at the restaurant? Ok, cuatro nada más, yo quisiera ponerles más, pero no, el tiempo no nos da. Quiere decir que le estoy dando cuatro, una positiva, dos preguntas y una negativa. Usted me va a hacer, háganlo, no sé, ahí en su cuaderno, háganlo ordenado, ponga la que yo le he dado en el siguiente renglón, la positiva, en el siguiente la pregunta, o dependiendo, a ver, si yo le he dado la negativa, en el siguiente renglón la positiva, en el siguiente renglón la pregunta, en el siguiente renglón las respuestas, ¿ok? Voy a crear rápidamente grupos, lo voy a hacer un poquito numerosos para que se ayuden, ¿verdad? Voy a hacer cuatro grupos, algunos van a quedar de seis, y dos van a quedar, bueno, dos van a quedar de siete y dos de seis, ¿ok? Rapidito, cuatro minutos, ¿ok? Cuatro minutos. Uno que lea y el otro va de una vez escribiendo la positiva, la negativa, la pregunta y las respuestas. La respuesta no es completa, solo me va a poner sí y no, nada más. ¿Está clara la indicación? Cuatro minutos nada más. Yes, teacher. Bye. Vamos a ver, cuando vengan, uno de ustedes me va a ir leyendo esas respuestas, ¿ok? Vamos a hacer el ejercicio, ojalá nos resulte bien. Sería Carla play soccer every day. Sería el negativo. I don't play soccer. Carla doesn't play soccer every day. Ajá. Carla, sí, porque como es ella. Play soccer. Ajá. Es tercera persona. Carla doesn't play soccer every day. Y en pregunta sería, ¿does Carla play soccer every day? En pregunta, ¿cómo sería? Does Carla play soccer every day? En respuesta corta, yes, yes I do. Ahí creo que solo se pone yes I do y yes I don't. No, I don't. No, I don't. Ahí sería yes she does, porque es ella. Ah, sí, 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 es cierto. No sería yes, yo. Ah, sí. Yes she does, no. Y no she doesn't.
Do you like coffee? Bueno, entonces en la primera quedaría como Carla does play soccer every day. Así sería en la ¿sí? negativa. Carla ¿sí? doesn't, ¿no? Carla doesn't. En la pregunta. Do you like coffee? Doesn't Carla. Doesn't Carla play soccer every day? Play soccer, ajá, every day. Y la respuesta, she, yes, she does. Y no, she doesn't. Sí. Do you like coffee? Sería en positivo. I do, you. No, I know. I know, ajá, es porque estamos hablando de ella. Sí. No, de... Siempre sería de ella. No. De Carla. Porque me está preguntando si Carla juega soccer todos los días. Y yo voy a responder sí. Uh-huh. Juega o no. Pero no, en la, juega. No en la de abajo, en Do You Like Coffee. Ah, en esa. Yo pensé que estábamos en Carla todavía, perdón. Perdón, sería en positivo. I do. You like coffee. Pregunto. You, I do you do... like coffee. No, es que hay no hay. No sé, solo es, do you like coffee? Poner, no me gusta el café para hacer la negativa, como. Entonces, you no don't sé. Like coffee. En negativo sería, you don't like coffee. Y en positivo. You like coffee. Sí. Ajá. You like coffee. Ajá. Sí, así se dice. ¿Y la respuesta? Corta. Sería. Yes. You do. Pregunta. Es que doesn't es solamente para tercera persona. El do es para you, we y they y ajá, it. Ahí está la teacher. Yes, I'm here. Teacher, disculpe, para afirmativas no ocupamos, por ejemplo, para la pregunta, para la oración I don't like the movies, para afirmativas no se no sería I do like the movie. O exacto. No lo ocupamos en tu. O sea, es que para el negativo es que voy a usar el not, pero el positivo solo el auxiliar. Sería, me... I do like the movies. Exacto, very nice, I do like the movies. Ahora va la interrogativa. Sería, do I like the movies? Very nice, do I like the movies? Ahí está, bien. O sea, ustedes tienen que tener clara la estructura, qué va primero, si es positiva, sujeto, verbo, complemento, si es negativa, sujeto, auxiliar, not, verbo, complemento, si es pregunta, sí, sí. Auxiliar, sujeto, complemento. La corta sería, yes, I do, ¿verdad? Perfect. La corta. Sí, la respuesta positiva. Y la negativa sería, no, I don't. Muy bien. Sofía. Pero si like sería un verbo, ¿por qué se pondría do en afirmativo? En una oración afirmativa. No pueden ir dos verbos juntos. No, es que ahí solo va uno. I like movies. Ah, vaya, pero ellas les preguntaron si sería I do like movies. ¿Cuál es, cómo dice la oración que yo les di? I don't like the movies. Entonces, entonces ahí sería en afirmativo, I like. I like.
I like movies. Ya me había asustado. Sí, no, ahí en la positiva, acuérdese, va sujeto, verbo y complemento. El auxiliar es para las negativas y las preguntas. Y la última. Ya terminaron porque ya lo voy a sacar. Falta la última. Does he eat soup of the restaurant? Dios mío, me salí. Okay, so welcome back. Sé que había ahí algunos grupos que no terminaron, ¿verdad? Pero igual, time is running, okay? No nos podemos quedar más de 5 o 6 minutos en las pequeñas salas, okay? So, termínalo, termínalo, porque no sabes si esa que no han terminado le va a tocar a usted, okay? Traten de mantener la guía es la fórmula. ¿Se acuerdan que les dije? Esta es la fórmula. Mire aquí, así es como usted va a formular todas sus oraciones, ya sea positiva, negativa o pregunta. Y le hemos agregado la respuesta, ¿ok? Vamos a ver cómo nos sale. Vamos a ver. Jessica estará ahí. Lea la primera que yo les di a ustedes, el ejemplo que yo puse, la primera. Vaya, nosotros la hicimos así. Sería la oración afirmativa. Yo les... Carla, please. Ajá, go ahead. Esa es la que yo les di. Sí, sería la oración afirmativa. La negativa sería Carla doesn't play soccer every day. Ok, very nice. Espéreme. Muy bien. La positiva dice Carla plays. Lleva una S, ¿verdad? Porque es tercera persona. Carla plays soccer every day. La negativa, Jessica me acaba de decir, Carla doesn't play soccer every day. Le pregunto a Saraí, ¿el verbo lleva S o no lleva S en negativo? Creo que no. Muy bien, no crea, es así, Jessica, no lleva. ¿Por qué no lleva? Recuerda que dijimos que cuando hay un auxiliar el verbo no cambia. Quiere decir que el verbo va a cambiar en el presente simple solo en la oración positiva. Si esta es una oración negativa o pregunta, olvídese de eso de agregar ese de no sé qué de tercera, porque el verbo no cambia. ¿Por qué? Porque hay un auxiliar. Ok, el verbo va a cambiar solo en las oraciones positivas de las terceras personas. Ok, muy bien. Léame ahora la pregunta, Saraí. Sería, ¿das Carla? En la pregunta también agregaría la S, teacher. No, no, acabo de decir que la S es solamente para las positive. Negativos y preguntas, los verbos no cambian, no importa sea Chepito, Juanito, yo, él, nosotros, usted, quien sea, ¿ok? Léame la, la pregunta una vez más. Sería. ¿Does Carla play
soccer every day? Okay. Y la respuesta positiva sería, no, she doesn't. Ok, creo que ahí se le cortó un poquito el audio, pero sí le alcancé a escuchar la pregunta. Does, right? Does Carla play soccer every day? No le agregamos eso, ok? Play every day. Y la respuesta sería, yes, she does or no, she doesn't, right? Muy bien, vamos a ver, Karina, léame la segunda, la que yo le di, el ejemplo que yo escribí. Rosa Karina. Okay, teacher. Do you like coffee? Muy bien, yo di una pregunta, do you like coffee? Ok, vamos a ver, Jocelyn y Beth, ¿cómo le quedó la positiva de esa? La positiva de la número 2. Uh-huh. Sería I do like coffee. Ok, ahí me la está metiendo el auxiliar. Pero aquí sería sujeto verbo complemento. Vamos a ver, ayúdeme por favor, Carla, Lisette, ayúdeme usted. You like coffee. Ok, y you like. Algunos tal vez pueden decir, ay, qué raro se escucha, ¿verdad? Y mejor pongámosle el I. Pero el sujeto que yo di es you. Entonces, respetando el sujeto y no cambiándolo, sería you like coffee. Positive. Jorge Alberto, dígame ahora usted la negativa de esa. You don't like coffee. Perfect, very nice. You don't like coffee, ¿ok? Ahí está el auxiliar que da el negativo, right? You don't like coffee, ¿ok? La respuesta sería yes, you do or no, you don't, ¿ok? Ahí estamos con la respuesta. Vamos a ver, Luis Eduardo, lea la tercera que yo di, la tercera que yo escribí. No sé si es pregunta o negativa. Es pregunta. Perdón, es negativa. I don't like the movie. I don't like the movies. Ok, José movies. Alejandro, dígame la positiva de esa oración. Está en mute, José. Ahora sí. Alejandro creo. O Alexander. José Alexander, I'm sorry, José Alexander. Sería I like the movie. Ok, very nice. I like the movies. Linda, dígame usted la pregunta. Do I like the movies? Very nice. Do I like the movies? Y la respuesta sería yes, I do or no, I don't. Ok. La última, Sofía, Michelle, léanos usted la última. ¿Cuál fue la que yo les mencioné? La última, quiero ver. No es la que dice, does he eat soup at the restaurant? Ah, ok, es pregunta. Does he eat soup at the restaurant? Ok, es pregunta. ¿Cómo le quedó la positiva, Michelle? Sería, he eats soup at the restaurant. Perfect, con ese, right? He eats soup at the restaurant. Ajá, very nice. Emperatriz, ¿cómo le quedó la negativa de esa? He doesn't eat soup at the restaurant. Perfect, he doesn't eat soup at the restaurant. El verbo no lleva ese, right? Porque tengo un auxiliar. Y ahí la respuesta sería yes, he does or no, he doesn't, right? Bien. Espero que este ejercicio les sirva un poquito como para ejercitar esa parte de la misma oración, ¿verdad? Por cuestión de tiempo yo no les puedo poner más. Yo quisiera ponerles una de cada sujeto para que usted practique haciendo este pequeño ejercicio, pero
Esto tiene que quedarle clarito a usted. ¿Cuál es una oración positiva, negativa? Pregunta del presente simple. ¿Cuál es el orden que yo debo de seguir? ¿Ok? Bien, tenemos 4 minutos. Ya el tiempo pues se nos va. Pero acá, miren, en esta parte nos vamos a quedar en el furniture. ¿Ok? Furniture. ¿Ok? No me vaya a decir forniture. ¿Ok? Furniture. Okay, ¿qué es el furniture? Muebles. Los muebles, right? Usted dice, ah, yo tengo tantos muebles en la casa, y usted empieza a decir que tiene mesa, silla y etcétera, etcétera, okay? So, por cuestión de tiempo lo voy a leer una vez. Mañana vamos a continuar en esto. Mire, acá están los armchairs. Si hay palabras acá que usted nunca había escuchado, ahí está el dibujo, ¿verdad? Para guiarse en qué es, pero anótelo si usted no lo sabía. Mire, el bookcase es como una librera, right? Un bookcase. El dresser es para nosotros como un ropero, pero de los pequeños, como un guardarropa. Coffee table, we have a table. We have the stove, okay, the stove. We have the curtains, the microwave oven. Chairs, a mirror, refrigerator, pictures, clock, lamps, okay, plural porque no es una lámpara y hay varias, bed, a desk, sofa, television and a rug, okay. So mañana le voy a preguntar a usted estas palabritas, haga usted solito un mini dictado. Yo pues no puedo hacer mucho porque solo es una hora y tenemos que avanzar, pero póngase usted, quiero ver si yo puedo escribir como espejo en inglés. Quiero ver sin ver, escribirlo. Y vea si lo escribe correctamente. Si comete un error, usted personalmente, sin que yo le diga, usted mire, haga una mini plana, ponga 25 veces mirror, 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 para que no se le olvide. El día de mañana a usted le dictan, la mire algo y le dictan la palabra mirror, usted la va a escribir bien. Pero si usted ve que, ah, lo escribí mal, pero lo deja así, mal día de mañana le van a dictar esa palabra y no la va a poder escribir. Entonces, eso es algo que yo le aconsejo de manera personal. Yo no le voy a revisar el cuaderno, señor, quiero ver si ha hecho las planas, porque no es mi trabajo, ¿verdad? Ver si usted ha hecho planas o no ha hecho planas. Mi trabajo es desarrollar el manual y ayudarle acá a usted a comprender puntos importantes del manual. Pero como sabio consejo, yo le digo, haga esas pequeñas cosas que le van a ayudar y pues el beneficiado va a ser usted. Porque el día de mañana le dicen lo que sea de furniture y lo que sea, usted lo va a saber entender y escribir, pronunciar, ¿ok? Bien, lastimosamente el tiempo se ha acabado. Necesito validar la asistencia porque sí tengo bastantes faltas por aquí. Confírmenme, por favor, si está presente a Cecilia Noemí. Cecilia Noemí, ¿no está? Dalia Margarita. Present, teacher. Thank you. Iván Alexander. Iván Alexander no está. Jennifer Tatiana. Jennifer Tatiana. Present, teacher. Thank you. Jessica. Present. Saraí, ahí está también. Present, teacher. José Alexander. Present, teacher. Thank you, José Alexander. Y Marlon José. Marlon José. Creo que sí está conectado. Marlon José. Me pareció haber visto que decía Marlon, pero no sé. Toyita Eunice. Toyita Eunice, ella sí no está. Bien. Los que no menciono ya saben que tienen su asistencia, ¿ok? So, time is over. Estamos trabajando la sección. Teacher, la compañera, perdón. Mesa. Go ahead. Hola. Elsie, dígame, dígame. La compañera Toyita, sí, la compañera Toyita puso en el chat que no iba a estar en clase porque venía de un viaje de San Miguel, algo así. Ah, ok, gracias. Uh-huh. En el WhatsApp escribió quizá. Ok, muy bien.
ahí voy a revisar igual. Igual, usted sabe que yo entiendo lo que sea, pero yo no le puedo colocar acá, ¿verdad? Asistencia a alguien que no responde. Bien, time is over. Trabaje la plataforma, midterm exámenes para esta semana. Y see you tomorrow, ¿ok? Good night, bye bye, take care. Bye, see you tomorrow. No voy a estar soñando ahí con el presente. Thank you. Bye bye.